compañero. Vicepresidente, buenas tardes. Buenas tardes al pueblo venezolano. Como usted lo acaba de indicar, nos encontramos en la tienda Traqui, aquí específicamente con el compañero José David Cabello, superintendente del CENIA, el mayor general Llofreda, comandante general de la aviación, pero presidente de Vecinca, y los representantes de la cadena de distribución y comercialización de ropa, electrodomésticos y juguetes llamada Traqui. Nosotros, esto que nosotros estamos haciendo hoy lo estamos comprobando en 44 locales comerciales a nivel nacional de esta tienda de comercialización. Nosotros hemos hecho un recorrido a través de los 4 pisos de estas instalaciones, donde tenemos que agradecer la labor de todos los trabajadores que aquí han hecho un esfuerzo enorme para lograr la reposición de inventario en algunos de sus pisos, especialmente juguetes, ropas para damas, etcétera, etcétera, tomando en consideración la alta rotación que aquí se encuentra en estas tiendas. El pueblo ha estado masivamente asistiendo de manera muy tranquila. Nosotros pudimos constatar e inclusive ayudar a algunas de las personas que venían con mucha ilusión a adquirir en algunos casos juguetes para verificar exactamente cómo era el proceso de comprobación del precio justo a la hora de pagar. Nosotros ayudamos, vimos, hay un precio marcado, ya está en el sistema de la caja el descuento del porcentaje acordado de acuerdo al establecimiento de costo que realizó la Sundecoc, que nosotros hemos podido comprobar con algunos clientes en esa interacción con esos compañeros, esas compañeras que vienen de manera masiva a comprar en este tipo de tiendas, ¿no? Porque es de alta rotación de inventario, siempre lo ha sido así, y ahora con los precios justos y más tomando en consideración la época decembrina en la cual nos encontramos ya, bueno, con mucho más razón, las personas vienen a buscar sus estrenos, sus juguetes, etcétera, etcétera. Lo mismo que está pasando aquí, está pasando en 44 tiendas a nivel nacional. Lo mismo está pasando también en tiendas como Timberland, en tiendas como Zara. Van a comenzar a llegar las mercancías de España, ellos se lo van a explicar también. Va a estar sucediendo en el sector de electrodoméstico, que usted lo va a demostrar más adelante. Esa reposición de inventario sigue en todas las tiendas que han sido supervisadas, como DACA, que lo vamos a ver en el día de mañana. Nosotros, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro y lo garantizó, porque nosotros no salimos de manera improvisada a hacer un proceso de supervisión. Ni los comerciantes de este país son improvisados. Aquí hay un proceso de supervisión que casualmente se está haciendo en los meses de máxima rotación de inventario por la capacidad de adquisición de los productos que tienen todos los venezolanos gracias a los aumentos que ha dado el gobierno bolivariano a lo largo de todos estos años. El pago de 3 meses de utilidades, etcétera, etcétera. Esas son consideraciones que siempre toman en cuenta todo comerciante que se ha visto beneficiado, como lo decía el ministro Alejandro Fleming, esa explicación de a una alta rotación producto de la venta del volumen, bueno, ellos tendrán sus ganancias justas y el pueblo venezolano tendrá productos a precio justo. Nosotros nos encontramos aquí con José David Cabello porque estaba supervisando también el proceso de ese pago de fiscalización, de pago de impuestos al Fisco Nacional, para nosotros también garantizar que ese proceso se esté cumpliendo de la manera correcta, y con Llofreda como presidente de Vecinca por el proceso de reposición de inventario en caso de que sea necesario. Así lo ha ordenado el presidente Nicolás Maduro, con un proceso que se va a realizar a través de esta empresa venezolana, y nosotros estamos garantizando y enviándole un mensaje a todo el pueblo venezolano de todo lo que se está haciendo para garantizarle a todo el pueblo venezolano, con el sector privado que sigue explotando, pero que tiene que explotar este tipo de actividad comercial, bueno, con una reflexión profunda y hacer una estructura de costos que está haciendo el Estado justa, pero con precio justo para todos los venezolanos. Nosotros hicimos un recorrido por todos los niveles, estuvimos afuera con cada uno de los contenedores. Yo no sé si esas imágenes las tenemos, pero ahí nosotros pudimos verificar la llegada de inventario de todos los productos que hoy están llegando en particularmente esta tienda, vicepresidente. Adelante, vicepresidente. Muchas gracias.